afterwards. Pide pelota larga, Ousmane. A la izquierda para Bertoni. Bertoni cancho bien hacia adentro. Dios para qué, pues se tira la vía adelante, peligro de gol. Soy un arquero, va a tirar el trago. Alguna vez se hace una película sobre mi vida, ¿viste? Así como esas películas biográficas, la música de fondo, el leitmotiv de la película, obligadamente tenía que ser las transmisiones de fútbol. Uno escucha el cantito, la música propia de los relatores argentinos, uruguayos, y vos ya sabés dónde estás, ya sabés que el mundo está funcionando perfectamente porque hay fútbol. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol que para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón. Aquí está Tala Libera, que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición adelantada. Fleita, golazo. ¡Gol! Es el que no se ve, pero que se da todo sin esperar nada. Eso es el libro. Eso soy yo. Finalista de la Copa del Mundo. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Bueno, si no entró esta, viejo. No, si no entró esta, chao. Está embrujado ese arco. Es una cosa increíble, la verdad que es una cosa increíble. Vos sos contra, vos sos contra. No me desociéndome, lo van a entrar. Pero siempre le amagaron a usted, y usted se comió todos los amados en este partido. A Torresani, seguro le van a 43-10 séptimo piso. Mañana nos vemos, Guido. Esto es lo nuestro, esta es la música que he escuchado siempre y la música que me ha acompañado siempre. Saludo a la gente de la Gloria de Devoto, el número uno.
creí que ya había cerrado la etapa de entrenador con lo último que hicimos en Douglas, pero bueno, la verdad que es un orgullo que se hayan fijado en uno y le hayan dado la responsabilidad de esto que es tan lindo, de trabajar con estas categorías representando a Pergamino. Las categorías son de las que participa Pergamino son sub-13, que comprende la categoría 2006-2007, y la sub-15, que es 2004 y 2005. Por el momento, la logística que venimos manejando hace que, sí, en Provincial la verdad que tenemos todas las comodidades, nos brindan todo lo que necesitamos y estamos muy cómodos acá, así que arrancamos la semana pasada con una etapa de preselección, donde llegó a haber 60 chicos por categoría, y tratamos de hacerlo más participativo. Le preguntamos y consultamos a los técnicos, que son los que están día a día con los chicos, que son los que mejor conocen la característica de cada uno, que nos enviaran a los chicos que consideraban aptos para una preselección. Este es un torneo que se hace regularmente todos los años, que generalmente empezaba un poco más tarde, en agosto, septiembre, pero que ahora aparentemente se va a adelantar un poco, y que comprende, sí, todas las ligas de la zona, y bueno, después tiene un avance en cuanto a la territorialidad, ¿no? Porque empezamos a representar la zona y bueno, veremos hasta dónde podemos llegar. El grupo que me acompaña son el profe David Fernández, que estuvo con nosotros en Douglas, que ahora está trabajando en River. Lionel Cabrera, que estuvo con nosotros yo lo tuve como jugador, está haciendo la primera experiencia. Y alguien que conoce mucho los chicos y que nos da un gran apoyo, que es Fernando Susán. El día a día es formar un grupo. Hoy trabajamos fundamentalmente nada físico, más allá de lo que puedan hacer en los clubes, de lo que traigan ya incorporado de los clubes, sino que en lo conceptual, en lo táctico, en una idea futbolística, en algunas premisas para tratar de representar a Pergamino de la mejor manera, representar el trabajo de los distintos clubes y llegar lo más lejos posible, como siempre, tratar de ganar jugando bien. Ese es el objetivo primordial aún en una selección. Yo creo que es una etapa en la cual están con toda la capacidad intelectual abierta para aprender, y hay que ir incorporándole, además de las cosas que le incorporan, obviamente que traen de los clubes, que hay clubes que trabajan muy bien, la gran mayoría, tratar de seguir formándolos e ir aprendiendo también de ellos, porque yo digo que es un aprendizaje muy... El objetivo es estar a la altura de la responsabilidad que me dio la gente de la liga. Hacer un buen papel, llegar lo más lejos posible y siempre dejando bien sentado el prestigio del fútbol de Pergamino. No, al contrario, gracias a vos. Jueves a la noche, Río Acevedo. La familia Bellina nos invitó a comer. ¿Qué hacemos, Guillermo? ¿Entramos? Entramos, adentro. Vamos. Y hace frío. Mirá, el verdadero. Este es el verdadero. Este es el asador. Tengo que ir a firmar la parrilla. Hola, Alicia. Salvá la gloria de voto. ¿Qué tal? De la gloria de voto. ¿Viste que al final vinimos? Mirá, así lo reciben. Familia Bellina, ADN Fogonero. Ninguno pescado, ¿eh? Bueno, ¿qué es esto? ¿Vas a dar la explicación? Ahí, el gringo sabe. Dale. Guille, explica. Explica a la gloria de voto, está mirando esto. Esta zambora pescada por Alicia y yo ayer, exclusivamente para invitarte a comer con nosotros. O sea que son bogas fresquitas. Está más rica que la mierda esta, ¿eh? Boga grande, pero
Ya está. Listo. No hay más nada que decir. A la mesa. A ver, tira brasa, guarda que tira brasa. Para que vea que lo hace él, bra. Sí, voy a sacar la chapa. Para que... Ahí. Ahí, ahí, ahí. No es mentira, está acá, Juega el Boga. El Boguita Rafael juega acá con nosotros. Bueno, la verdad que no sé, el asador está acá. El aplauso no se lo dieron, yo se lo di. Sí, yo se lo di, la familia Bellina, bien dublística, ¿puedo mostrarse? Mirá. Sí, sí. Bien dublística, ahí está la foto. Ahí atrás tuyo. Fíjate. Tenemos esta no es para cualquiera, Esta no la tiene cualquiera. Bueno, Guille, tenemos mil anécdotas para contar. Vos sos el creador de la estructura de las plateas de la Juan en el Chico Par. Sí. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó? Un día estaba jugando Douglas con Chacarita y estaba en la convención Víctor Capozuca. Estamos de este lado mirando el partido y después Douglas pateaba para allá y dice, vámonos para atrás del arco mientras miramos el partido. Vamos a pensar qué podemos hacer con las plateas. Hoy vive, gracias a Dios, todavía Manuel Paradela y Víctor Capozuca. Y bueno, pusimos a mirar el partido y a ver qué se podía hacer, porque las plateas eran de plástico atornillada en una estructura de caño de luz, ¿viste? Finita. Entonces cuando Dunga empataba o por ahí perdía o jugaba mal, la gente cuando se iba se paraba arriba del asiento y se rompía todo el plástico. Y le digo, mirá, acá lo que se puede hacer es hacerla de material, tipo como tiene allá provincial, pero eran de plástica. Yo tengo un amigo que Fontana, pero faltaba poco ya para empezar el torneo. Digo, ¿cuánto me va a entregar por semana? Y 50 butacas. Eran 630 en el momento. Y fue así que la empezamos a colocar. Me ayudaron mis tres hijos, Mariano, Leandro y Javier. Hay que buscar gente para pintarla porque el domingo debutamos con Central Córdoba, Santiago del Estero. Y había que pintarla. No, dice, está todo, está la pintura y está la gente para pintarla. Resulta que terminé de colocarla y no pasaba nada, ni con la pintura, nada. Y bueno, le eché mano yo al bolsillo, compré pintura roja y pintura sintético, pintura roja y negra, y los pinceles, y con yo y mis tres hijos y algún otro colaborador la pintamos toda. Y ese domingo ganamos 3-0 con la platea. Con la platea, creo que hizo un gol Caminiti, un gol que jugaba en Banfield, que venía a comer acá a casa Cardoso. Ha venido. Si era un minuto te pasás. Ya, no. Si querés comer pescado frío, seguí. Bueno, después, ya, después en el postre le metemos la otra. La familia Bellina. El alorio de Boto. Primer Bingo Mega Sorteo. Una edición que te pone de buena onda. 120 premios. 2 autos 0 kilómetro por mes. Más de 3.293.000 pesos en órdenes de compra durante todo el año. 3 sorteos por pago contado. De 375, 275 y 175 mil pesos.
Mucho, ¿no? Y además, este año, 75 mil pesos para el Día del Trabajador, 75 mil pesos para el Día del Padre, 75 mil pesos para el Día del Amigo y 75 mil pesos para el Día de la Madre. Y como si esto fuera poco, a partir de julio tenés sorteos semanales de 100 mil pesos y un gran sorteo final con 86 premios. 82 autos, 0 kilómetro, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un departamento en Rosario, un departamento en Mar del Plata, el bingo número uno en premios, el de las parejas, en donde no hay gastos de patentamiento, en donde los premios no se comparten y el que siempre te da más chances de ganar. Todos los meses, autos, órdenes de compra y muchos regalos más. Bingo Mega Sorteo, te pone de buena onda. SUTIV, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido, les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368 Pergamino, teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Afíliese, somos la única garantía en defensa de los derechos de los trabajadores. Una asamblea que para nosotros es un hecho histórico, porque es la primera vez que se lleva adelante en nuestro sindicato. Los tripulantes, los aeronavegantes, vamos a poder elegir la junta electoral que va a fiscalizar la elección. Quiero mencionar como junta electoral a Gastón Castro, Norberto Marasco, Verónica Rey como titulares. Bien, ¿es debidamente apoyada la moción? Por la afirmativa, por la negativa, abstenciones. Así que para nosotros no es un hecho más, es un hecho histórico y muy importante para la vida de nuestro sindicato. AZ Maquinarias, innovación aplicada a su negocio, servicio postventa y asesoramiento personalizado, amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Sustituimos su equipo durante el servicio técnico, garantizando la solución más eficiente sin interrupciones en su producción. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino, Buenos Aires. Teléfono 02477-419-502. Email info@azmaquinarias.com.ar. Confamago es fácil. Tenemos todo el equipamiento que tu negocio necesita. Entrega inmediata, amplia financiación y servicio técnico propio en todo el país. www.famago.com.ar. Viviendas Tecno House lo ayuda a proyectar el sueño de su casa propia. Fabricamos viviendas industrializadas, construidas con materiales de la más alta calidad. Teléfono 0353-454-879. Vigésimo primer Bingo Mega Sorteo. 82 autos, 0 kilómetro. Una Toyota Hilux. Una Ford Ranger. Un departamento en Rosario, un departamento en Mar del Plata, el bingo número uno en premios. Bingo Mega Sorteo, te pone de buena onda. Y es mía, si contigo.
lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez. Desde lejos no me ves. Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle, es mía. Es mía. Quisiera, pero nada dura para siempre. Lo que querés de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves. Desde lejos, desde lejos, 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 lejos. Bienvenidos a esta jornada dominical de fútbol con la previa de lo que serán las pastas de la vieja del domingo, el asado del viejo, y vemos fútbol, el de la liga local, el de la liga pergaminense, fecha número 14, segunda división. Estamos en el Parque Azul, en la cancha del Club Atlético Sport. No jugará hoy el elenco de Germano Turri, sí hará las veces de local San José de los Hermanos Maristas. Una fecha entre dos equipos encumbrados, entre dos elencos que quieren jugar de inmediato en la primera división. Uno con todo un pueblo atrás, en el límite con Pergamino, con la provincia de Buenos Aires, se encuentra General Gelli, en la provincia de Santa Fe, con toda la expectativa de poder seguir bien arriba, de poder alcanzar a los que están, en este caso, Viajantes, que está delante suyo, y poder lograr el primer ascenso de manera directa a la primera. Del otro lado, Maristas, que tiene que alcanzar y recuperar esa fecha libre que tuvo, deberá mirar también de reojo qué pasa con Guerrico, hoy una fecha clave, la última de los internacionales. En la semana que viene empezarán nuevamente en cada uno de sus grupos. Estaremos hoy con los comentarios de Lucas Javier Lucidi, las cámaras de Mauricio Lucidi, la producción, la puesta en escena
y la dirección de Víctor Hugo Marina, Diego Squarini, quienes habla. Somos la Gloria Devota, transmitiendo el fútbol de la Liga de Pergamino. Todos los encuentros se estarán disputando, Lucas, iremos repasando. Pitó el árbitro del encuentro, ya juegan aquí, en el Parque Azul, por la fecha 14, la segunda división de nuestro fútbol. San José de los Hermanos Maristas, frente a General Gel, y la pelota contra un costado, el que la arrojaba era el número 7, la iba a tirar al lateral. Comenzaban a las 14 horas. Pisada, calidad le pone Juan Ignacio Martínez, entrega el fútbol atrás para Catena, pelotazo largo buscándolo, Recalde, media vuelta, el que gana en el anticipo es Gabriel Radael y le quedó a Supanovic, está mejor Geli en este momento del partido, toca para el Cato, viene Ventos, atención adelante para Martínez, pasó, giró, penal, penal cuando se metía Recalde y tarjeta amarilla para Neme, hay penal, favorece a General Geli, nadie protesta, nada para decir, Lucas. Nada para decir, fue una clara falta de Neme, de Martín Neme. Va el número 8 a pegarle, va a acomodar Iván Tenacio, se pone frente a la pelota, espera el Lobo Martino para convertirse en 9-9-22, tenemos del primer tiempo, va a pegarle Iván Tenacio, va a casaca, número 8 le pegó, ¡gol! ¡Gol! De General Geli, Iván Tenacio, casaca número 8, abrió el pie, la tiró hacia el costado izquierdo de Martino, que fue hacia la derecha. Gana el equipo de Santa Fe, gana el conjunto de Valdés 1-0 y es puntero en su zona. Todo viene, buena bocha al vacío. Y el que corre Martino, atención, se va a meter justamente contra la marca del arquero Ariel Martino. Viene el centro, tiene el segundo evento, definió, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Geli, el Cato Bento levanta las manos, festeja plegarias al cielo. Un centro perfecto, yendo al ataque, rompiendo línea de Ezequiel Martino. Se la puso en el área al Cato Bento, que se disfrazó de centro delantero bis y dijo, acá estoy yo. Definió abajo, se sorprendió Ariel Martino. Gana Geli, otra estocada frente a Marita por 2-0. La vuelta Tenacio, sale Stamponi, abre a la derecha. Allí está guardando Radaeli. La tiene el 4, enganchó, fue hacia adentro, pasó Radaeli, quiere el descuento Marita antes de irse al descanso, le va haciendo saltito la pelota. La planchita de Radaeli, innecesaria, amarilla, y te digo, la saca barata, La saca baratísima, me parece, no, roja, segunda amarilla y roja, tenía amarilla, queda con 9 jugadores el equipo local, 2-0 abajo, 9 jugadores, vos decías, Diego, que termine rápido el primer tiempo, hubiera sido... creo que perfecto para el local, terminar 2 goles abajo con un jugador menos, ahora 2 jugadores menos, creo que es algo ya prácticamente irremontable para lo que queda de la segunda parte. Ya está todo listo, va a comenzar el segundo tiempo, no hay modificaciones, con 2 menos juega Maristas, expulsado Martín Neme y Radaeli, con 2 más está, pero goles, General Geli, por lo tanto de Tenacio de tiro penal a los 9 y de Germán el Cato Ventos a los 30 minutos. Lo contaba ya en el comentario Lucas Javier Lucidi, decía una victoria justa, una victoria que es justificada desde los goles y también desde el juego. Pitó Waldemar Roma, juegan ya el segundo tiempo. Y un pibe, como decías Diego, que por ahí la experiencia de los rivales podrían llegar a pasar una mala pasada, pero en este caso uno lo ve que el pibe intenta querer jugar. Va Stamponi, lo hace pasar de largo a Maxi Ventos, toma carrera para el rechazo, amaga, quiere tirar un caño, juega para Chabrón, juega para Stamponi, quiso meter pared donde no correspondía, por eso ataca Vento, viene el centro, Recalde, el tercero, tiró, definió, buena acción, Recalde se engolosinó, no remató, ahora sí, gol, ¡gol! De General Geli, Recalde parecía que no remataba nunca, iba a infartar a todos, para un lado, para el otro, los mil amagues de Recalde que va a festejar allá contra su banco. Ahora sí, partido liquidado, 14 del complemento, gana el equipo de Santa Fe, gana General Geli por 3-0 ante San José. Por los goles de Tenacio y de Germán Ventos en el primer tiempo, Recalde, la figura del encuentro en el segundo, victoria justificada a partir de los goles y también de la diferencia numérica, porque fueron expulsados en la primera mitad, ni bien arrancó el juego, Martín Neme a los 10 minutos, a los 40.
vigésimo primer Bingo Mega Sorteo. Una edición que te pone de buena onda. 120 premios. 2 autos, 0 kilómetro por mes. Más de 3.293.000 pesos en órdenes de compra durante todo el año. 3 sorteos por pago contado. De 375, 275 y 175 mil pesos. Mucho, ¿no? Y además, este año, 75 mil pesos para el Día del Trabajador, 75 mil pesos para el Día del Padre, 75 mil pesos para el Día del Amigo y 75 mil pesos para el Día de la Madre. Y como si esto fuera poco, a partir de julio tenés sorteos semanales de 100 mil pesos y un gran sorteo final con 86 premios. 82 autos, 0 kilómetro, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un departamento en Rosario, un departamento en Mar del Plata, el bingo número uno en premios, el de las parejas, en donde no hay gastos de patentamiento, en donde los premios no se comparten y el que siempre te da más chances de ganar. Todos los meses, autos, órdenes de compra y muchos regalos más. Bingo Mega Sorteo, te pone de buena onda. SUTIV, el sindicato único de trabajadores de la industria del vestido, les brinda protección, convenios, salarios y beneficios, la obra social OSPIV y asistencia médica para usted y su familia. Infórmese en nuestra sede central, Pueyrredón 368 Pergamino, teléfonos 02477-423-853 y 430-842. Afíliese. Somos la única garantía en defensa de los derechos de los trabajadores. Una asamblea que para nosotros es un hecho histórico, porque es la primera vez que se lleva adelante en nuestro sindicato. Los tripulantes, los aeronavegantes, vamos a poder elegir la junta electoral que va a fiscalizar la elección. Quiero mocionar como junta electoral a Gastón Castro, Norberto Marasco, Verónica Rey como titulares. Bien, es debidamente apoyada la moción. Por la afirmativa, por la negativa, abstenciones. Así que para nosotros no es un hecho más, es un hecho histórico y muy importante para la vida de nuestro sindicato. AZ Maquinarias, innovación aplicada a su negocio, servicio postventa y asesoramiento personalizado, amplia gama de repuestos y un área de asistencia técnica especializada. Sustituimos su equipo durante el servicio técnico, garantizando la solución más eficiente sin interrupciones en su producción. Avenida Barracas del Paraná 1890, Pergamino, Buenos Aires. Teléfono 02477-419-502. Email info@azmaquinarias.com. Con Famago es fácil. Tenemos todo el equipamiento que tu negocio necesita. Entrega inmediata, amplia financiación y servicio técnico propio en todo el país. www.famago.com.ar. Viviendas Tecno House lo ayuda a proyectar el sueño de su casa propia. Fabricamos viviendas industrializadas, construidas con materiales de la más alta calidad. Teléfono 0353-454-879. Vigésimo primer Bingo Mega Sorteo. 82 autos, 0 kilómetro, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un departamento en Rosario, un departamento en Mar del Plata. El bingo número uno en premios. Bingo Mega Sorteo, te pone de buena onda. Hola, soy Mauro La Espada. Estás viendo La Gloria o Devoto.
Una semana movida para el conjunto rojinegro con respecto a las incorporaciones. Douglas sumó tres jugadores más. El primero de ellos fue Fabricio Enricot, luego Gabriel Solís, el mediocampista central, y Ezequiel Gaviglio, quien también estampó la firma al delantero. El número 9 que estaba buscando Douglas llegó a un acuerdo con la entidad rojinegra. Con respecto a esto, escuchamos la palabra de Gabriel Solís, que decía lo siguiente en el programa radial de la Gloria de Voto. Porque manejan la B Nacional. Es muy poco a lo que se manejaba en esa época, que se jugaba en Independiente o Gimnasia Jujuy. Hoy en día lo del argentino A, hay provincias que se arman muy bien, hay equipos que se arman muy bien a nivel de Nacional B, entonces se acortan un poco la diferencia. Imagínate que hay muchos equipos del argentino A o de la B Metro misma que en la Copa Argentina le hacen grandes partidos a los demás. La verdad que a mí me sorprendió para bien lo que el argentino A, las canchas, estas canchas muy buenas. Son todo un año nomás en argentino A, pero la verdad que me sorprendió para bien de cómo se juega. Mirá, yo arreglé, terminé de jugar con San Jorge en los cuartos de final, que perdimos con Desamparado, y arreglé a Lodón y a Colorimbo, porque la verdad que me atraía el proyecto, me atraía el club, tengo muchos ex compañeros que estuvieron ahí. Y la verdad que es un club de primer nivel, en instalaciones, ropa, todo lo que fuera es de primer nivel. Y me encontré con eso, nada más que se olvidaron de decirme que era un despelote institucional, que estaban peleados los presidentes, que había quilombo. Y bueno, a la semana, sin saber, se me fue el DT que me llevó, que fue Brosi, y ahí estuve analizando y a las otras semanas se me va el presidente que me lleva, entonces no podía quedarme en un lugar donde no sé si los otros dirigentes que iban a agarrar me iban a querer. Entonces, medio como que se dio todo para mal. Y venido sea que me salió lo de Douglas, hablé con él y con el Presi, la verdad que me convencieron. Bueno, ni hablar con Arias, con Tonti, la verdad que me llamaron, lo noté convencido, que iban a pelear todo, y la verdad me mandé para acá porque una vez que uno cambia el chip, se cambia el chip de seno y trata de ahora enfocarse solamente en lo que es para mí, lo que es un tipo más bastante sencillo. La verdad, si me casi te llame el DT, para mí es fundamental, porque te da la pauta de que vas a ser querido no solamente para titular, sino en el plantel mismo. Así que una vez que te llama el DT, ya se abre el mejor panorama para un jugador. Después depende de cada uno, ¿no? Después me llamó Neri, hablamos, me estuvo comentando del proyecto, de las ganas que tienen de ascender. Y bueno, la verdad es que siempre para nosotros buenísimo tratar de estar ahí peleando arriba para todo, ¿no? Para pasarla bien durante esta temporada, para tener una buena comunión con la gente, para uno mismo seguir laburando, porque la verdad es que nosotros somos unos laburantes. Y bueno, la verdad es que me motivó. Me motivaron muchas cosas y no hay que darle mucha vuelta. Si una vez que dije que sí, ya me vine para acá. 50% en tema de lo que sea el día a día, entregarme en cada partido. Uno siempre dice que si hay un mal rendimiento no es por falta de ganas o otras cuestiones, sino que capaz que te pasó un mal día, pero lo que sí no van a encontrar de un Gabriel Solís es la entrega y tratar de contagiar, como siempre digo, contagiar a los más jóvenes. Hay gente de experiencia como Bastianini, como Pucheta. Entonces, contagiar de lo más grande, contagiar a lo más chico, que hay que armar un buen grupo competitivo entre nosotros, sanamente, y tratar de llevar esto a pelear. Después, todos sabemos que es difícil ascender, es difícil, todos los equipos se arman para ascender, pero nosotros armando un buen grupo, con buen trabajo, yo creo que podemos pelear. Y después está un poco también en el tema de la suerte, el azar, y bueno, y muchas cuestiones, pero estar ahí arriba sería ideal en todo el torneo, ¿no? ¿Sería el doble 5 o el 5? Yo últimamente también estoy jugando el 5 parado, pero bueno, yo me adapto. La verdad que después adentro del plantel te juego de 4, de 3 también. No, pero yo me imagino en una posición ahí de doble 5. Y la verdad que me gusta el sistema. Obviamente que siempre hay que trabajar diferente del sistema por cuestiones, pero el sistema que tiene la idea el DC es el que me gusta.
bueno, el que hubiese usado en la selección yo, pero bueno, no soy escalón. Y capose que nosotros trataremos de transmitir de adentro para afuera, como siempre digo, que se contagie con nosotros, que es fundamental el apoyo de la gente. Obviamente que yo siempre digo que el hincha tiene que ser exigente con el jugador, porque el jugador también eso lo siente y lo motiva. Y bueno, que nos vamos a brindar al 150%, como te digo, para que el entrenador tome las mejores decisiones y adentro de la cancha trataremos de mostrar lo mejor para que se sienta identificado con nosotros y se contagie, se motive, que vaya a la cancha, que trate de llenar todos los partidos. Que a nosotros no sirve mirar la gente que acompaña, nos sirve mucho. Otra de las incorporaciones fue Fabricio Henricot, el arquero que buscaba Dulas, finalmente terminó llegando, acompasado en B Nacional, atajando en Boca Unidos, en Instituto de Córdoba y haciendo las inferiores en Racing Club de Avellaneda. Tiene una vasta trayectoria para venir a ocupar el lugar que dejara la temporada pasada Rodrigo Baruco. Hubo B Nacional de años anteriores que había equipos de primera división, por distintas circunstancias se encontraban en la categoría y era un placer enfrentarlos, aunque a veces se sufría. Saca acá de Dulas me sedujo el proyecto deportivo, tanto el técnico como los dirigentes me manifestaron la idea de armar un equipo competitivo con la idea de volver a la B Nacional. Se estaba armando un buen plantel, que esa era la idea, reforzarse con jugadores importantes, que me parece es lo que está llegando. Y tratar de ser protagonista de este torneo. Y al ser un torneo tan federal, te obliga, ¿no?, a recorrer las provincias. La expectativa es la mejor, es que seamos un equipo competitivo y estar peleando los puestos arriba. Y ojalá sea con el objetivo final, que sea el ascenso. Por ahí, si es un solo ascenso por zona, es difícil. Viste cómo va cambiando todo, no sé bien cómo va a arrancar, porque falta mucho todavía. Hemos 2 años en el instituto, por ahí no tuve mucha competencia y es lo que vengo a buscar. Es clave la pretemporada, ¿no? Sí, va a venir bien para ponerse bien, trabajar, hay tiempo y creo que vamos a llegar de la mejor manera. ¿Cuál es el objetivo de Fabricio Henricot y obviamente también desde lo colectivo Dulas para este campeonato? Y a corto plazo hacer una buena pretemporada, llegar bien al comienzo del torneo. Y para más adelante que tengamos una buena campaña. Bueno, el mensaje para el hincha que te está escuchando. Que nos apoye todo el año, que nosotros vamos a trabajar para darle muchas alegrías. Por último, finalmente, arribó el 9 a Dulas, el delantero que tanto buscaba Sergio Totti Arias, terminó llegando a un acuerdo con la institución rojinegra. Se trata de Ezequiel Antonio Gaviglio, de 32 años, nacido en San Francisco, provincia de Córdoba, con una vasta trayectoria, 3 pasos, precisamente por Sportivo Belgrano de aquella localidad, luego también por un paso breve en General Paz Juniors, en donde convirtió 31 goles en 48 partidos, fue su mejor marca en aquel entonces, en la temporada 2010 hasta el 2012 inclusive. Después no fueron tan gratos sus pasos por Tiro Federal de Morteros, pero sí tuvo pasos por Unión de Villa Krause, Guaraní Antonio Franco, nuevamente en Sportivo Belgrano de San Francisco y en el exterior, en Universitario de Sucre y Naval de Talcahuano, equipos que le dan una trayectoria importante a un delantero que tiene un total de 277 partidos disputados, 87 goles, un promedio de 0,31, lo que hace casi un gol cada 3 partidos. Aportar goles y aportar juego será la misión de este delantero, que vemos las imágenes de fondo aquí en la Gloria de Boca. Dame la espalda y empieza a rogar. A Juana de Arco le hicieron quemar. Su cuerpo desnudo no pudo escapar. Thank you.
se opina. El último fin de semana se jugó una nueva fecha de la Liga Pergaminense de Fútbol, que afortunadamente no ha tenido demasiadas suspensiones a lo largo del año, ya sea por problemas climáticos o de otra índole, lo que permitió que se jugara íntegramente con total normalidad el último día domingo. Argentino de Pergamino jugaba frente al otro argentino, el de Rancagua precisamente. Y fue finalmente el equipo de Rubén Alfredo Pérez quien después de varias fechas de no poder conseguir la victoria, terminó imponiéndose por 2-1. Alfonso empató 2-2 frente a Alem en un partido clave por la zona de abajo, luego estaremos repasando la tabla. Arroyo Dulce empató 1-1 frente a Racing, que también continúa con su mala racha sin poder conseguir los 3 puntos. Juventud ganó 1-0 a Juventud Obrera de Manuel Ocampo y está imparable en la primera división del fútbol pergaminense. Sirio le ganó en condición de visitante 1-0 al Super Depor, a Acevedo, que también se complica con la zona del descenso, mientras que Douglas nuevamente volvió a ganar, en este caso fue 2-0 frente a Sports, el conjunto azul que conoció la derrota después de varios partidos. Mientras que en segunda división del fútbol nuestro, Geli le ganó 3-0 a Maristas en un choque entre equipos encumbrados, mientras que Pinzón le ganó 7-1 a Gimnasia y redondeó una goleada histórica. Provincial le ganó 2-1 a Compañía, fue empate 0-0 entre Tráficos y River, mientras que Guerrico le ganó 3-1 a Urquiza, también en otro choque de los importantes en esta segunda división, mientras que el Socorro y Viajantes empataron 0-0. La tabla de posiciones en primera división indica que Juventud es puntero absoluto con 38 unidades, el único escolta que tiene el torneo es Douglas con 27, tercero Argentino con 25, Sports tiene 23 puntos mientras que Argentino de Rancagua tiene 22, Racing está en mitad de tabla con 20 unidades, 16 puntos para Sirio, 14 para Juventud Obrera de Manuel Ocampo, 14 para Alem, 13 tiene Alfonso y quienes estarían yendo directamente al descenso son el Deportivo Acevedo con 10 puntos y Arroyo Dulce con 9. En segunda división, en una de las zonas, en la zona 1 más precisamente, Guerrico con la victoria asciende a 27 unidades, 25 tiene Pinzón. Con la derrota Maristas quedó con 21, 19 para Provincial, que se va acercando de a poquito a los puestos de arriba. El Socorro también tiene 17, mientras que hay un quiebre en la tabla porque Tráficos tiene 13 y Hernández tiene solamente 2 puntos. Es el único equipo sumando primera y segunda división de la Liga de Pergamino que todavía no ha podido sumar de a 3. Mientras tanto, en la zona 2 de segunda, Geli con la victoria sube a lo más alto de la tabla con 21 puntos. Viajantes lo sigue de cerca con el empate 0-0, quedó con 20. 16 para Compañía, 16 para Urquiza, 13 para River y Gimnasia, que cierra la tabla con solamente 6 unidades. Próxima fecha del fútbol pergaminense: en primera enfrentará a Douglas frente a Argentino, segundo frente a tercero. Sports, que viene de una dura derrota, estará recibiendo al Deportivo Acevedo. Sirio va a intentar detener a Juventud, mientras que Juventud Obrera de Manuel Ocampo va a recibir a Arroyo Dulce. Racing debe ganar frente a Alfonso si quiere seguir prendido con el lote de arriba, mientras que Alem va a enfrentar a Argentino de Rancagua. En segunda división también partidos atractivos: el Socorro recibe a Maristas, Guerrilla va a jugar frente a Pinzón y Tráficos frente a Provincial. Todo esto en una de las zonas, la zona 1. Recordemos que finalizaron los interzonales. Por ende, la zona 2 queda libre en esta fecha. Pasar como un